segunda vez consecutiva lo han invitado a todo lo que es la Comic Con 2019, así que hemos estado dando vuelta, hablando cuñas con los chiquillos de los cosplayers, hemos grabado muchas cosas muy divertidas y esto está mucho más divertido que el año pasado, lo juro, de verdad. Ahora sí que esto como que superó toda mi expectativa, así que le vamos a estar dando un adelanto de la gente que se tatúa, harto de lo que es ilustraciones, gente que se mueve, que llora, que grita y que muestra sus mejores talentos. Nos vemos. Ya, cuéntanos la novedad de este año en Comic Con. Novedad para mí porque no había venido antes y puedo estrenar todo acá con un público distinto, que es diferente a los eventos tradicionales que voy más. ¿Qué tan diferente? Más adulto, busca algo más duro que el dibujo kawaii por lo general. O sea, pasaste de ser un niño unicornio a un cabro metalero. Claro. Pasaste del diario de Eva. Claro. No hay ni un programa. Mira, está mi polerón, dientes. La realeza del cosplay. Para variar, mire, se esconde, desgraciado. Los chiquillos van a presentar el evento que tienen este domingo. Otro domingo. Sí, bueno, dejamos a todos invitados al evento de Team Sailor Moon Chile, que se va a realizar el domingo 25 en la Biblioteca Santiago. Yo iba a ir, pero no me da la guata para hacerme una pelota. No había caso. ¿Cómo va el tutorial? Mira, primero te echáis esta hueá brillante, te la echáis en el ojo, hasta que creen que lo tenéis levantado cuando trasnochas. Después tenéis que delinearte la otra con esta hueá, que es más oscura que tu alma, pero pegadita al ojo. Listo, preciosa como nueva. Y ya está. Mucho y tiempo. La Expo Ñoña, ¿cómo se viene? Yo he ido una vez como jurado y parte de lo que es la House of Cisper también ha estado como jurado. Y ahora nos invitaron como House of Cisper, así que lo más seguro es que ahí vamos a estar y la vamos a estar disfrutando bien porque se pasa súper linda la Expo Ñoña. Yo creo que hay muchas actividades, la gente es súper prendida y sabe lo que va. Y es como muchos concursos que al final yo creo que es una de las claves para que a un evento le vaya bien. ¿Pero por qué te ponen la máscara? Porque soy feo, eso es. No, soy feo. La wea racista. ¿Quién es tu personaje? Spider-Man de lejos de casa. Ya, pero de verdad, po. Sí, po. Y esta parece cualquier cosa menos este Spider-Man, po. Este traje se lo hizo a Peter Parker. ¿De tus redes sociales? Mi Instagram es brian.alfaro.es. Ah, muy bien. Claro. Espera, ¿te llamas Brian? Sí. ¿Tú sabes que tu nombre lo puso tu mamá porque le gustan los Backstreet Boys? No. ¿Qué año naciste? 2000. Sí, le gustan los Backstreet Boys. Cuidado, qué voy a... Se me quedó el poto en la cara. Sí, se me quedó el traje. En distintas circunstancias nos estamos tocando en todos los eventos. ¿Qué pasa con este crecimiento que has tenido como cosplayer? ¿Y por qué estoy hablando como hueón? No crece nada. Sigo en 1.60. Cuéntale, ¿cuál es tu truco? ¿Cuál es tu talento? No sé. ¿Qué dices? Tenemos. Y cuéntame, ¿cuál es tu talento? Te grabo comiendo, tú siempre comiendo. ¿Cómo lo haces para mantener ese cuerpo? No sé. Buena pregunta. No sé, te lo juro. Pero ahora te dejaste empanar en el pelo, po. Qué maldito. La wea cerda. Me está acosando sexualmente el Deadpool. Siempre la misma wea, siempre. Me siento como acosado. Está rico, ¿cierto? Sí. Muéstrame cuál es tu talento ahora. Mi talento es... Lo siento. ¿Por qué te son dos? Porque no quiero matar al personaje. Le tengo. No estoy respirando. No tengo atrapado. Ahora sí vamos a mostrar el talento de la Cami, que también es mi mismo talento. Mira, weón, que soy enana. Baja un poco esa weá. Ahí. Ah, claro, el talento. Tengo que llamar a Comando Estelar. Espero mi nación. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿se está tocando en nuestros eventos? ¿Un talento?
susto. Creo que puedo hablar sin parar y hablar muy rápido a la vez. Y decimos para la segunda y la verdad que no me entiendo, pero la verdad que no importa porque es que me entendió la rápido y que no tengo esa pequeña y probablemente acaba mucho también la patrón. Chúpate esa de Eminem, pues, weón. Lo siento. Hago solo el video. A ver. Me muestre. Muéstrame un talento. Ahora. Mi talento, uno de mis talentos es comer infinitamente y no engordar. Es mi superpoder. Es nuestro superpoder. Yo me puedo meter la Eso no lo puedo poner, puta la wea. ¿Cuál es tu talento? Ahora. Ah, me da cosquillas.